Falleció el subcomisario Eduardo Machado Cano, de 40 años de edad, tras recibir heridas de arma blanca durante un allanamiento. En el mismo hecho, el suboficial principal Catalino Romero, de 49 años, resultó gravemente herido. Durante el procedimiento fue detenido el presunto autor del hecho, Richardo Santos Ramírez, de 28 años, quien también se encontraba herido y fue trasladado al Hospital Distrital de San Estanislao. Los Santos Ramírez tenía una orden de captura por violencia familiar y sufrió heridas de arma de fuego en la costilla derecha. Según el informe policial, el allanamiento se llevó a cabo en una vivienda de la mencionada colonia. El subcomisario Machado Cano, perteneciente al Departamento de Investigación de Hechos Punibles Regional de San Pedro, sufrió heridas mortales en el abdomen. Por su parte, el suboficial principal Romero, también del mismo departamento, fue trasladado al Hospital de Policía Rigoberto Caballero debido a dos heridas de arma blanca en el abdomen. El procedimiento continúa en curso mientras las autoridades locales trabajan para esclarecer los hechos y asegurar que se haga justicia. La comunidad está conmocionada por este violento episodio que resalta los riesgos y desafíos que enfrentan diariamente los oficiales de policía en el cumplimiento de su deber. Nosotros conversamos con Leonardo Machado, padre del policía muerto. Amigo, la yes, ahí me ve a momento tan difícil. Tengo siempre ganó la siempre llegaron la yende ñamuñaré, ya sé, ya puta la más difícil, ñatita la será. Un oficial disciplinado, honrado, los amigos a siempre confiar la diplomacia de la a través de la conversación, la oye, descuida y mira, oye, siempre yo mongué está las apisadas y a solucionar estas a esta vuelta, los amigos, a ser un hay que poner a caso, pero menos yo mongué está hacer las apisadas hasta caso es a ya puede ser cual. Acá en la última vez yo topé en Durán. Ahora pues yo topé, pero ya puedo 2 o 3 meses más da do yo reina. Ojo, se me Rosario, Villa del Rosario. Ojo, yo vi ahí, Pepe, siempre lo mismo que está, y familia muy doña de la familia policial, lo iba, la Machado. Ahora yo me está siempre el tío fuera, yo me está ya, oye, perfil la pona, llegó ya que su tío fue comandante de la Policía Nacional, mi hermano Viviano Machado Orihuela. Yo perfil la pona, juego mis amigos a través de buscar la disciplina, brajaja, la perjudicación, la envidia, la pisada, la delincuente, fuera a buscar, por lo menos mejor la dejó la cárcel que la dejó la cementerio allá. ¿Pon años de servicio más ahora con la policía? Y seguramente, güey, con más 15 a 20 años, me abrecó ya su comisario, me abrecó 40 años a él. Ahí coge ya mitad. Coge ya mitad, ya tenía de 16 años, otro de 6 años, otro de 7 y nada, 3 meses la hace nieta, pues, juina. Abrecó familia constituida. A pesar de la Samiola de destino, algo y sabe menos, hay otro. La pisaba Yehuja a través del gobierno nacional y que tú ahí, a ejemplo, a Rupi B o Sotifica B o tal vez de elementos a nuestra policía y que estamos en la mi aceitea ni empezar Yehula efectivo de la policía. Sale por otro servicio oficial a BI, yo recibí otro año con otro cursillo, llegué ahí. Pero mañana cangriana, siempre como hijo de Dios, ya pensaba para bien, para adelante, ya se llena. Ya. Entonces, ese agradecimiento PM ahí, ese ya tu más esfuerzo que te vas a soportar con porque y ya tú, hasta luego situación, esa. Entonces, ahí está a todos, a que Samión ya va a apopañón de la vecina Lupi Vega, tú la delincuencia ya, ñamburqué, ya sabes que está, y la delincuencia jamás se pueden o favorece ve la ley, la malandro que la efectiva de la policía. Mira la, o estoy.
También pudimos conversar con el comisario Javier Méndez, personal de investigaciones de hechos punibles de la Policía Nacional de San Pedro. Tuvimos un procedimiento a cargo del fiscal el doctor Sandoval, Juan Ramón Sandoval, quien solicitó la intervención policial a causa de un pedido de auxilio de una pareja de sexagenarios quienes fueron violentamente golpeados por su propio hijo, un joven de 28 años de edad, quien prácticamente les lapidó a golpe a su padre especialmente. Su madre recurrió a la fiscalía pidiendo el auxilio del Ministerio Público y de la Policía Nacional. El agente fiscal, el doctor Sandoval, nos solicitó a la comisaría de 6000 Eumarengo apoyo para realizar el procedimiento, teniendo la autorización de los padres para ingresar a ese domicilio, porque el joven este, autor de este lamentable suceso, se parapetó en una pieza con un arma de fuego, una escopeta 12, aparentemente calibre 12, y no queriendo, amenazando de que iba a asesinarle a toda su familia. Se negoció con esta persona más o menos 2 horas y media, 3 horas se negoció para que desista de esta actitud, ¿verdad? Él supuestamente se iba a entregarse y en un momento dado ambos compañeros quienes ingresaron para realizar el procedimiento de aprehensión, ¿verdad? Reaccionó esta persona con un arma blanca, aplicándole una estocada a uno de los personales policiales, quien acá en el nosocomio ya lastimosamente no pudo resistir a esa herida y falleció. El otro personal fue derivado hasta el hospital de policía en Asunción, vía aérea, está también herido con una estocada en el abdomen.